Hola amigos, bienvenidos a Lugares y Ciudades con Encanto. Un abrazo muy fuerte a cada uno de todos vosotros. En nuestra aventura de hoy vamos a viajar a 210 años antes de Cristo. Nos vamos a la antigua China, mis amigos, y a su primer emperador. Si más no, será un viaje alucinante hacia el pasado, mis amigos. El antiguo emperador de la China, el primero, creó un ejército para que lo acompañase al otro mundo, mis amigos. El ejército de terracota. Vamos a conocer los Terracota Harriers, la octava maravilla del mundo, mis amigos. Vamos a emprender nuestro viaje. Nos vamos a la antigua China. Atentos. Nos vamos.
hasta la fecha, el mayor hallazgo arqueológico, y son unos campesinos los responsables de desenterrar los primeros fragmentos. Por ello, hoy se les reconoce como los descubridores de la octava maravilla. Es hora de arrojar luz sobre el misterio oculto del ejército de terracota del emperador Qin Shi Huangdi. Unos 8.000 soldados de arcilla ven la luz del siglo XX, abandonando su oscuro reino subterráneo. Los fosos y cientos de tumbas de menor magnitud son la llave para saber un poco más acerca del período del primer emperador de China. Nos dan información de las técnicas de combate, las formaciones de batalla del invencible ejército de la dinastía Qin. Hace más de 2.000 años, las formaciones de combate se dividían en vanguardia, grueso de la formación, flancos, retaguardia. El foso que observamos es parte del foso 1. ...170 guerreros de arcilla de diferentes tipos con distinta equipación. La vestimenta del general es muy extravagante. Ataviado con un traje, pantalones largos y una doble túnica cubierta por una armadura hecha de pequeñas piezas de metal, como escamas de pez, que simbolizan el rango de general. Observamos ahora los carros de combate. Cada uno cuenta con 4 caballos de tamaño natural con sus arneses. Estas figuras gozan de gran realismo y se han elaborado al detalle, caracterizando los rasgos típicos de este tipo de caballos. La construcción del carro tipifica el estilo de la antigua China, con una rueda grande y un largo eje. Una barra montada en el centro facilita al jinete la conducción, subirse al carruaje e inclinarse hacia adelante. Una auriga comanda cada cuadriga. Observando a los caballos con los brazos en alto y los dedos doblados, como si estuviera sujetando las riendas. Su expresión es sosegada, casi estoica. Aunque se protege con una túnica, pantalones largos y una armadura laminar, está bastante expuesto y por lo tanto es vulnerable. Probablemente a estas alturas hayáis descubierto la infantería. Llevan armadura, pero no llevan casco. Su armadura no es tan sofisticada. Llevan un traje, unos pantalones a la altura de la rodilla y una túnica. Se colocaban tanto en la avanzadilla como en la retaguardia de la formación de cuadriga. Por la postura de sus manos, sabemos que iban armados.
Hace 2000 años, en el siglo 3 antes de Cristo, nace el heredero del reino de Qin. A los 13 años asciende al trono y su canciller queda al mando de la regencia. Con 21 años toma el poder y con una crueldad y brutalidad extremas impone su tiranía. Tras un periodo de campañas, termina dominando los estados en guerra y unifica el imperio implacablemente, proclamándose primer emperador de China. Qin Shi Huangdi. Shi Huangdi significa el primer emperador. Hasta 1911, sus sucesores mantendrían el título. Los gobernantes despiadados como el primer emperador se imponen con tiranía. Se cree que mandó ejecutar a 460 sabios. Durante el reinado de Qin Shi Huangdi se queman libros y escritos, especialmente escritos de Confucio y libros de historia. Sin embargo, el emperador lleva a cabo una profunda reforma, tanto en la administración como en la política y el ejército, logrando unificar tan vasto imperio. Aunque con estas reformas se pretende ejercer un control más férreo, se termina estandarizando la escritura y el sistema monetario, lo que contribuiría a un desarrollo económico espectacular. El reinado solo dura 12 años, que pueden haber pasado muy rápido para el emperador. Trabajó sin descanso para asegurarse la gloria y la fama tras su muerte. Y a los 13 años ordena la construcción de una magnífica necrópolis. La construcción de un ejército de terracota junto al cual descansar supondría que sus artesanos emplearan toda una vida para tal fin, trabajando en el moldeado de miles de guerreros, caballos, carruajes y otros objetos. El realismo del que gozan estas figuras, fruto de las técnicas de producción y la exquisita ejecución artística de la época, ha fascinado siempre al mundo. Su obsesión con la inmortalidad y una personalidad dura, cruel e implacable aíslan al emperador, desconectándolo de la realidad. Todos estos rasgos caracterizan a Qin Shi Huangdi, primer emperador de China. Según un historiador, con el tiempo la búsqueda de la inmortalidad se convertiría en un sinsentido. Siguiendo los consejos de un mago, el emperador conecta sus palacios con el subsuelo debido al temor que le causaban los demonios. ¡Guau, guau, guau! Alucinante viaje al pasado, ¿verdad, mis amigos? Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Nos vemos muy pronto por aquí, en Lugares y Ciudades con Encanto. Y atentos, porque nos esperan, bueno, lugares fantásticos y maravillosos por ver. Nos vemos muy pronto por aquí. Sí, por aquí mismo. Cuídenseme un montón, sí. Chao amigos, chao. Sí, chao. Nos vemos.